Shalom Uberajot para todos, ¿cómo les va? Bueno, el último día correspondiente a David Amelech de Sukkot. Hoy a la puesta del sol ya entrará el Shabbat y empieza Shemini Atzeret. Estamos en el último día de Sukkot. Son las 7 de la mañana. Acá estamos desde tempranito haciendo las oraciones. Con el talit, haciendo todas las oraciones, el birkat hayahar y todo lo que hay que hacer, salmo 67 y todas las oraciones que tenemos que hacer, disfrutando del rocío. Yo les hablé acerca del rocío en uno de los videos. El secreto del rocío y en Sukkot cae un rocío muy especial que es diferente y es más energético que el del resto de los días del año, el mismo que cae en Shabbat a la madrugada. La importancia de vivir fuera del tiempo. Ustedes saben que hay una agenda perversa, macabra, oscura, que está manejada por la serpiente, por el Satán. Hay algunos estudiantes de Torá y cabalistas que le dan al Satán correctamente, en parte, el aspecto, digamos, negativo dentro de la misma Sefirot, dentro de una misma Sefirá, la parte negativa, el aspecto negativo intrínseco de cada uno de nosotros. Pero les puedo asegurar que, y como ya les dije, y está filmado y está tomado por un montón de cámaras de forma casual, por cámaras de vigilancia, ya no hay mucha evidencia para afirmar que existen, por ejemplo, los seres desencarnados, los fantasmas, las energías de luz y de oscuridad, y también los llamados ángeles oscuros o Yedim, demonios. Entonces tenemos un enemigo que es físico, es espiritual, pero también es físico y actúa desde el mundo espiritual en el mundo físico. Y en estos últimos tiempos, y en este tiempo de los talones, implementó una agenda
una agenda oscura que hizo que nos vayamos todos durante meses a estar escondidos en nuestras propias casas, sin poder salir, sin poder viajar, con la excusa de un bichito que andaba por ahí, que después se supo que ese bichito lo manipularon y lo tiraron. Entonces constantemente nos está esta agenda oscura, nos está ametrallando, ametrallando, y nos están tratando de envolver en sus planes oscuros y egocéntricos, que no es otra cosa que olvidarse del creador y centrarse en el aní, en el yo egoico, ¿no? Pero nosotros hoy más que nunca tenemos que vivir un tiempo fuera del tiempo. Si ustedes ven las personas que disfrutan y que viven y que disfrutan el Togo Maití, yo sigo muchos canales de viajes, los sigo porque me gustan sus programas, me gustan los que hacen y muchos canales más que muestran lo bueno y el bien, porque el Creador nos puso acá en la tierra para disfrutar el Tov Umeitiv, que es eso, lo bueno y el bien. No nos puso para sufrir. Sí, nos toca sufrir a veces, nos toca pasar por cosas, nos toca pasar por enfermedades, por cuestiones personales, por miedos, por situaciones, que muchas veces esas situaciones las generamos nosotros mismos. No tienen ni la culpa ni mi prójimo, ni el creador, porque el creador está enviando todo lo bueno para todo el mundo. Ahora el rocío está cayendo acá en Buenos Aires. Les decía, el rocío está cayendo acá en Buenos Aires y está renovando para este viernes de Sukkot, para este último día hasta que dure la luz. Es el último día en la Sukkah que se puede disfrutar de los 8 días de energía de la Sukkah. Se extiende un día más por el Shemini Atzeret, por Shabbat, que empieza en la puesta del sol, que lo podemos pasar en la Sukkah este Shabbat, obviamente. Entonces les decía que el Creador nos hizo para disfrutar lo bueno y el bien, el Tov Umeitiv. Está cayendo toda la bendición para toda la gente. Y esa es la diferencia. Y esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, vivir un tiempo fuera del tiempo. Hay gente que vive bien, que le va bien y que es bendecida por el Creador, y que una de las características, aunque no sean religiosos, ustedes se ponen a fijar que una de las características de esta gente es que viven fuera de las agendas, están como en su propia línea de tiempo. Están en un estado mental de estoy bien, me va a ir bien, soy triunfador, soy próspero y voy a disfrutar de la vida mientras la tenga y Dios me dé vida y oportunidades. Y todas mis oportunidades son prósperas, son abundantes, el Creador me ayuda y viven, y uno los ve que viajan, que disfrutan. Después está, bueno, la otra parte que, bueno, es malísima y nefasta, que es, qué sé yo, la gente que hace esto de forma mala vida, como por ejemplo la gran mayoría de los políticos argentinos, ¿no? Que, bueno, ahora se ha destapado un escándalo terrible acá en Argentina, de un político directamente relacionado al gobernador, al candidato a presidente del gobierno, al presidente y a la vicepresidente. Entonces, esta es mi cara para esos políticos. Entonces, eso no, estar viviendo, living la vida loca, como dice Ricky Martin. Viviendo a expensas del esfuerzo y del trabajo de otros de una forma réproba, ¿no?
Entonces, ahora, si vos honestamente trabajás, si haces tus cosas, si te dedicas a lo tuyo y Dios te bendice en lo que llevas adelante, está bueno parar de desenchufarse. Y al menos tenemos 12 meses, por lo menos un mes hay que desenchufarse. Hay que dedicarlo a uno, a la familia, a descansar, a renovarse, aunque sea de forma cortada, pero como lo hacemos nosotros, no podemos parar un mes seguido, pero sí nos tomamos nuestros tiempos. Y en forma especial, el judío y el cabalista se aferra a eso, en vivir un tiempo fuera del tiempo. Y vivimos tan fuera del tiempo, no es que estamos ajenos a lo que pasa, porque estamos enterados de lo que sucede, de cómo esa agenda está haciendo mella en las personas, provocando dolor en la gente. Tratamos de pelear contra eso, de emanar luz al planeta y a los países. Pero no con los pies en nuestro propio calendario. El pueblo judío tiene un calendario que es lunar, no solar, no nos regimos por el calendario solar, nos regimos por el calendario lunar. Hoy ya es 21 de Tishri, me parece. Sí, creo que ya estamos en 21 de Tishri. Empezamos el viernes, fue 15, la primera noche de Sukkot, sábado 16, domingo 17, lunes 18, martes 19, miércoles 20, jueves 21. Claro, ya estamos en el 21 de Tishri, empieza esta noche el 22 a la puesta del sol, Shemini Atzeret. Y bueno, fuera de eso estamos ya en 6 de octubre, en el calendario solar, que lo utilizamos únicamente los que no viven en Israel, los que no vivimos en Israel, para hacer nuestros trámites, para pagar nuestras cuentas y arreglar las cuestiones de negocios, pero espiritualmente vivimos en un tiempo fuera del tiempo que es bajo los preceptos, bajo el calendario lunar judío y bajo las fiestas judías. Porque ese tiempo fuera del tiempo, que es el calendario lunar, cada una de las fiestas que están marcadas ahí, como Sukkot, la que estamos viviendo, como Simchat Torah, que es lo que viene, como Pesaj, como Hanukkah, que viene después, en noviembre, diciembre, ahora viene el Hanukkah. Encendemos la Januquía y tiene un concepto muy especial de trabajo con el fuego, con el elemento fuego, para la Kabbalah Maasit. Y bueno, entonces nos regimos por este tiempo fuera del tiempo, que es el calendario lunar hebreo. Entonces es el mejor remedio para no estar aferrado al calendario y a la agenda de la serpiente. No hay nada mejor que estar viviendo en un tiempo fuera del tiempo y de salir de lo que te tratan de bombardear desde los medios y desde toda la media, del mainstream mundial que está manejado por el Satán. Eso les quería decir, la importancia de vivir fuera de la agenda que te tratan de imponer los oscuros. Les deseo en este tiempo de balance, de alegría, porque tenemos la Torá, porque Dios nos dio la Torá y nos dio la forma de salir del astral. Les deseo a todos un Hag Sukkot Sameach, un Shabbat Shalom, un Mevorach y un 5784 bendecido con todas las bendiciones.
bendigo por el mérito Bisejud Abraham, Bisejud Jacob, Bisejud Aarón, Bisejud Isaac, Bisejud Yosef al-Sadik, Bisejud David, Bisejud todos los Sadikim, Bisejud Sara, Rachel y Lea, Bisejud Rivka y todos los grandes, Bisejud Rabbi Shimon Bar Yochai, Bisejud Rabbi Meir, Bisejud Rabbi Akiva, Bisejud Baal Shem Tov, Bisejud Rabbi Nachman, de bendita memoria a todos, Bisejud Rav Kaduri, Bisejud Baba Sali, todos los grandes, todos, Bisejud Moshe Cordovero, Moshe Sakuto, que fue hace poco su ilulá, Bisejud Abraham Abulafia. Les deseo un feliz y bendito 5784 y les deseo que puedan salir de la agenda de la serpiente y que puedan vivir un tiempo fuera del tiempo que es bajo el calendario judío. Shabbat Shalom Umeborah. Suscribite, activa la campanita, hacete miembro, hay dos membresías, Haverim, $2.70 y para acceder a las clases nivel Maasit, $10.80. Hacete miembro y accede a clases exclusivas de Kabbalah Adam Hanoch.